Bueno, vamos a hablar de Alvarado. Ayer hablábamos de lo que fue la derrota contra Temperley acá en Mar del Plata, por la fecha 14, esto de la zona de la Primera Nacional. Pero después la noticia que impactó, o por lo menos tomó de sorpresa a algunos, a otros no tanto, fue la salida de su entrenador. Hablamos de César Vigevani y tenemos ahora que nos cede gentilmente unos minutos de su tiempo a Emiliano Montes, presidente de Alvarado. Emiliano, ¿cómo andás, Carlos? Somi te saluda. Bueno, horas movidas, me imagino lo que ha sido y lo que debe ser tu teléfono. Primero que nada, nobleza obliga, feliz día. Y bueno, transmitinos un poco de lo que son estas horas movidas, hasta para vos sobre todo también, ¿no? Que se forja por el tiempo de trabajo, en este caso con César Vigevani, ahora ex entrenador de Alvarado. En el comunicado que lanzó el club hablaba de una reunión con la dirigencia. ¿Ustedes se reunieron con él? ¿Fue de común acuerdo? ¿Fue él? ¿Cómo fue el tema? Imagino que, como se suele manejar Alvarado, con mucha cautela para la próxima selección del sucesor de, en este caso, Vigevani, pero obviamente nombres es demasiado temprano. Pero ¿qué perfil va a buscar Alvarado de entrenador?
que busque el rendimiento que todos queremos. Te hago las últimas dos, Emiliano, en una y te agradezco el tiempo. En caso de que la dirección o el inicio del interinato en Artalo esté acompañado de resultados, ¿se descarta que pueda quedar como fijo si él así también está de acuerdo? Mira, nosotros con Osvaldo la realidad es que tenemos una relación excelente, todos, los dirigentes, Gustavo como manager, hay una relación de hace mucho tiempo. No hemos hablado nunca con Osvaldo de un trabajo prolongado en la primera división. Yo no te descarto nada, pero la realidad es que nosotros, la idea es seguir este proceso. Y en este proceso, esa idea es que Osvaldo continúe al frente de la primera local y nosotros traigamos un cuerpo técnico. Eso te lo digo hoy, pero bueno, tampoco te descarto nada. No son momentos para descartar nada. Yo tengo que, o nosotros tenemos que estar tranquilos, pensar, ver hacia adelante. Te vuelvo a repetir, que el club esté ordenado y que tenga, y que le dé a los entrenadores las posibilidades que nosotros le damos, es muy importante para todos. Así que nos tomaremos estos días, no nos vamos a apurar. Estamos en un momento donde decisiones apresuradas no creo que aporten mucho, así que nada, es tiempo de pensar y ver qué determinación tomamos.